Los celulares gama media son extremadamente populares sin duda alguna, ya que estos son celulares que presumen de una alta calidad y al mismo tiempo reciben un precio no tan alto como los gama alta. Y si bien sabemos, hay una gran cantidad de marcas que apuestan por esta clase de dispositivos, así que por eso te traigo los 3 mejores celulares gama media calidad precio en 2024. Solamente no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Ya sabes que te dejo el link en la descripción de este video por si gustas comprar uno de ellos. Y ahora sin más nada que decir, comenzamos. Y del primer celular que te recomiendo comprar en este fin de año o a principios del 2024 es el Xiaomi 13 Lite. Un celular actual que nos brinda unas especificaciones muy buenas. Pero primero veamos que este celular nos brinda una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, en el cual nos ofrece unos colores vivos y muy bien saturados. Además, todo se ve de una calidad muy alta y en el que también cuenta con 120 Hz de tasa de refresco. Lo cual, además de que todo se vea muy bonito, este se verá bastante fluido en cualquier apartado que tú desees ejecutar, ya sea usando las redes sociales, juegos, interfaz del celular, entre muchas cosas más. La verdad que para ver contenido vale completamente la pena. Este cuenta con un procesador Snapdragon 7 generación 1, en el que es capaz de ejecutar cualquier cosa, ya sea aplicaciones exigentes e incluso juegos como Call of Duty Mobile, Genshin Impact, entre otros juegos. Este es capaz de sostener muy bien los FPS, lo cual me parece un punto muy bueno y muy importante. Sin duda, este celular no se calienta en exceso. En el apartado fotográfico, este cuenta con 3 sensores, una principal de 50 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de solo 2 megapíxeles, en el cual toma fotos muy buenas, pero sin mentirte, no es su fuerte, aunque la principal no está nada mal. La verdad me parece muy buena. Este Xiaomi 13 Lite cuenta con una batería de 4500 mAh con carga rápida de 67 watts, lo cual nos durará el día completo, aunque depende el uso que tú le des. Al final de todo, no te preocupes, ya que cargará bastante rápido. Lo encuentras por los 8500 pesos mexicanos, alrededor de unos $429 en Amazon. Un precio que la verdad es muy bueno, ya que nos brinda un celular actual y potente en este 2023 y 2024. Aunque este celular es el más caro de este top. Y del segundo celular que te hablaré en este video es del Samsung Galaxy A54. Y aunque no todos estuvimos muy contentos con su hermano menor, el A53, este sin duda brinda una potencia mucho mejor, ya que cuenta con un procesador Exynos 1380, en el cual podemos ejecutar todas las aplicaciones y juegos exigentes con una fluidez muy buena y sin problemas, lo cual es un punto bastante bueno. Sin duda, este Samsung es sinónimo de calidad. Además de todo, este cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas con una resolución Full HD Plus, en el que nos brinda una calidad muy alta y con unos colores muy bien coloridos. Sin duda, este celular nos brinda un panel de una calidad sorprendente. Este cuenta con una cámara de 3 sensores, una principal de 50 megapíxeles, una gran angular de 12 megapíxeles y una macro de 5 megapíxeles, en el que en cuanto a su calidad, la verdad que hace fotos muy buenas por el rango de precio que está. Sin duda podrás hacer fotos profesionales y de una calidad muy buena. Nos brinda colores muy bien pronunciados y muy bien contrastados, aunque eso sí, no tomará fotos como un celular gama alta, lo cual tampoco es para tanto. Cuenta con una batería de 5000 mAh, en el cual nos durará aproximadamente un día completo, aunque depende el uso que tú le des, lo cual se verá reflejado en tu día a día. Aunque eso sí, no tienes por qué preocuparte, ya que cuenta con una carga rápida de 25 watts, en el que cargará el 50% aproximadamente en 30 minutos, lo cual me parece bastante bien. Sin duda me parece un celular que conviene mucho en este 2023 y 2024, más por si quieres ver contenido de una calidad muy alta, ya que es su punto más fuerte de este Samsung A54, o también podrás jugar juegos muy exigentes. Lo encuentras por los 5.500 pesos mexicanos, alrededor de unos $312 en Amazon, un precio que sin duda vale mucho la pena, aunque lo puedes conseguir por menor precio. Solamente es cuestión de que tú le busques. Y del tercer celular que te hablaré en este video es sin duda el rey de la calidad-precio. Y sí, te hablo del Poco X5 Pro.
Por menos de los 5.900 pesos mexicanos, alrededor de unos 334 dólares, aunque lo he visto incluso por los 5.000 pesos mexicanos, lo cual es un precio muy bueno ya que nos brinda muchas especificaciones muy buenas. Una de ellas es que cuenta con un procesador Snapdragon 778G, en el cual podremos ejecutar juegos y aplicaciones sin ningún tipo de problema, ya sea Call of Duty Mobile, Genshin Impact o PUBG New State, y todo muy fluido. La verdad que este procesador es muy bueno para cualquier apartado. En el apartado de la pantalla, este nos brinda una Flow AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus, en el cual cuenta con DCI-P3 y una tasa de refresco de 120 Hz, en el cual nos brindará una excelente calidad tanto en contraste como en temperatura de color, saturación y detalle. Sin duda nos brinda una experiencia bastante buena. Al mismo tiempo, este incorpora una cámara de 3 sensores, con una principal de 108 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles y una macro de tan solo 2 megapíxeles, en el cual nos brinda unas fotos de una calidad buena, ya que todo se ve con unos colores reales. Los blancos son muy balanceados y el nivel de detalle es bastante bueno de día. Este cuenta con una batería de 5000 mAh compatible con carga rápida de 67 watts, en el cual nos durará el día completo o bien se cargará a una velocidad muy rápida, lo cual está bastante bien. La verdad que es un gran celular para comprar en este 2023 y 2024, y que por el precio que está me parece que vale completamente la pena comprarlo si quieres un celular bueno, bonito y barato. Coméntame qué tal te pareció el video, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video y adiós.